Eso lo sé perfectamente. ¿Quién eres tú ahora? Nombre de Jesús, responda. ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo reino en otros reinos. Okay, pero ¿cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús te ordeno que te identifiques por tu nombre. Yo soy el capitán de capitanes. Okay, tú vas a llamar así, capitán de capitanes, ¿ok? Tengo una pregunta. ¿El demonio Saúl está ahí, correcto, todavía? Sí. Ok. Te quedas tú un momentico ahí. Voy a llamar en el nombre de Jesús que se presenta ante el trono de Jehová Dios de inmediato. El demonio llamado Saúl. ¿Qué quieres? ¿Puedes sustentar del trono de Jehová Dios que eres Saúl? Sí, yo soy Saúl. Saúl, ¿todo tu reino se fue de esta mujer y familia? Menos uno. Ese uno, ¿dónde está? Soy yo. Pues sí, eres tú. Ok. Saúl, tu turno. En el nombre de Jesucristo, te echo fuera de esta mujer para siempre en el nombre de su familia. En el nombre de Jesucristo, te vas de ahí. La orden que te dieron a ti, en el nombre de Jesús, la anulo. La oración que hicieron ahí, demoníaca, los conjuros que hicieron ahí, la brujería que hicieron ahí, en el nombre de Jesús, la cancelo totalmente. Demonio Saúl, no tienes nada que hacer en esta hija de Dios. Tu función, tu trabajo se acabó. Se puede romper, no se puede romper, fue hecho con sangre, no ¿Hicieron se ha hecho con sacrificio. sacrificio de animales, correcto? Humano. Sacrificio humano, sangre humano, animales. Yo nomás veo sangre en un círculo. Ok, bien. Veo una mujer. Ok, entonces quiere decir de que la brujería que le hicieron fue con un pacto y fue sobre hecho con sangre. Una mujer y un bebé. ¿Fue lo que la hizo? ¿Lo hizo? No sé. Ok. No importa. Ok. La única forma de que se anule ese pacto, pues es un pacto. Tienes que anularlo para que se pueda tú romper. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí. Eso es lo que te impide irte ahí. Ok. Te voy a recordar algo que tú sabes muy bien. Esta mujer le pertenece a Jesucristo. Esta mujer cristiana. Entonces voy a ir yo. Yo tengo que cobrar venganza. ¿Cómo? ¿Qué? Yo tengo que cobrar venganza. Sí, te mandaron a hacer un trabajo. Yo tengo que cobrar venganza. Explícate. Nadie se va sin nada. Yo tengo que cobrar venganza. Explícate. Yo tengo que cobrar venganza. Se hizo un sacrificio. Correcto, tú tienes, claro, tú tienes que cobrar venganza. ¿Contra quién? Contra ella. ¿Contra Claudia? ¿Contra quién? ¿La que hizo el sacrificio? Con esa mujer. Ok, voy a anular ese pacto que hicieron ahí. Ahora ven, no, tú vas a anularlo, tú vas a aplicar lo que es pacto ya, no, ya fue cancelado. Tú sabes muy bien, demonio Saúl, que Jesucristo, mi Señor, en la cruz del Calvario, Él hizo un pacto ahí, fue un pacto de sangre con su propia sangre, sangre santa. Ese pacto de sangre de Jesús es un pacto de liberación, es de sanidad, es de amor, es de bendición y es eterno para siempre para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Qué Pero yo quiere? no quiero regresar como fracasado.
De hecho, esto no depende de si quieres o no quieres. Esto es lo que diga la palabra de Dios. Bien, Jesucristo en la cruz del Calvario hizo el pacto de sangre en la cruz del Calvario que es de liberación. Esta mujer ahora es de Jesucristo. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Tú sabes muy bien que el pacto de sangre de Jesucristo la cobija a ella. ¿Qué quiere decir con tu pacto? Que el pacto con que tú te mandaron ahí a hacer a ti, ese pacto quedó totalmente anulado, destruido, pulverizado ante el pacto de sangre de Jesucristo, que fue un pacto de sangre con su sangre. Así que ya tú no tienes ningún trabajo en esta mujer, ya ese pacto quedó anulado. Ya tienes que irte de esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo. Nunca más volvés a esta hija de Dios, nunca más a ella, ni familiares, ni nada en absoluto. No tienes nada que hacer en esta hija de Dios en este momento. ¿Dónde me voy? ¿Cómo? ¿Dónde me voy? Te vas para el abismo de inmediato en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Fuera de ahí. Te vas todo. No ves nada en esta hija de Dios. Me tengo que vengar. Se usó sangre. Ya Jesús pagó. Sangre de sacrificio. Así es. Ya Jesús pagó. Desocúpala en el nombre de Jesús. Desocúpala de inmediato. Fuera de ahí. Se anuló ese pacto. Esta mujer es libre ahora. En el nombre de Jesús. Solo quedan sus ojos. ¿Cómo? Solo quedan sus ojos. Queda el daño en sus ojos. Para que no vea. ¿Tú lo hiciste? Ese es un deseo de muchos, no nomás de uno. De muchos. Mucho envidia. Okay. Muchos. Que lloran por verla acabada. Destruida. Multitudes. Acuérdeme, Saúl. ¿Qué quieres? Tu turno. Fuera esta mujer en el nombre de Jesús. Mira. Tienes que irte. No tienes nada, ningún trabajo en esta mujer asignado ya. Ese trabajo se anuló. Tú lo sabes muy bien. Es que me gustaba estar en su hijo. En una de sus hijas. Lo disfrutaba, ¿sabes? De hecho, que la disfrutabas, ok. Pues tu trabajo se acabó ya. Voy a continuar con el otro demonio que están ahí. Es que no quiero irme de su hijo. No hay opción, tu trabajo se acabó. Es que no puedo dejar a su hijo y a su hija. ¿Por qué no puedes? Eso está dentro del pacto, ¿no? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Quién te va a pedir qué?
Yo no lo quiero. Yo no quiero. Tú sabes muy bien que esto no depende de si quieres o no quieres. De hecho, tú no quieres. Perdería mucho poder si hago eso. Y yo estoy a gusto aquí en sus hijos. Ok. Es mi modo de controlar. Ok. Yo perdería mucho poder. Ok, de hecho, tú estás ahí es por el pacto que hicieron porque te has enviado. Esa era tu causa, tu justificación de estar ahí ante el trono de Jehová Dios, ante el Todopoderoso, esa es tu justificación. Pero ahora tú dile a él cuál es tu justificación con base a la verdad, a la palabra de Dios, para no tu... No puedo. Porque no hay, no tienes justificación. Tienes que desalojarlo. Tú sabes que tienes que desalojarlo totalmente, familia. Es que yo fui enviado para tener familia aquí dentro de ella. ¿Cómo? Yo fui enviado para tener familia dentro de ella y crearme aquí. Me hicieron creer que su vientre era mi casa, su estómago, su boca y su estómago era mi casa. Y ahí iba a habitar yo con los míos. Ok. Y ahí iba a crecer. Por lo tanto, esa es mi casa. Ok. Y me hicieron creer. Ese fue el pacto que te hicieron ahí. Ese fue el convenio que hicieron. Sí. Y lo hicieron con sacrificio humano. Para ratificarlo. Pero ya ese pacto que hoy anulado ya. Ya no existe más. El que vale ahora es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese pacto de sangre de Jesús es de liberación. Y es de amor. Ese es el que le vale a esta mujer ya. Y tú no te puedes apoyar en el pacto de sangre de Jesucristo. Que es el único pacto que vale en esta mujer. El otro pacto ya desapareció ya. Ya no existe más. El que está ahora en esta mujer es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué quieres destruir mi casa? ¿Cómo? ¿Por qué quieres destruir mi casa? Eso no depende de mí ni de ti. Eso depende de lo que diga la palabra de Dios, mi Señor. Y es la máxima autoridad del universo. Y tú la conoces muy bien. Pero hicieron un nido de mi casa en ella. Y estaba mi casa. Lo que lo hicieron, ya eso los pactos que hicieron esa gente ahí, eso ya quedó totalmente anulado. El que vale ahora es el pacto de sangre de Jesucristo, el que existe ahora como real, y es el real para siempre, eterno. Porque fue sellado con la sangre de Jesucristo. Ese es el que vale ahora en esta hija de Dios. Y tú no te puedes apoyar en el pacto que ya no existe. Tú tienes que apoyarte en el pacto de sangre de Jesucristo. Tú lo sabes muy bien. Y el pacto de sangre de Jesucristo te dice a ti que esta mujer es de liberación, es de libre ahora. Que tú no te puedes quedar en esta hija de Dios. Eso es lo que dice el pacto de sangre de Jesucristo ahora. Y tienes que obedecerlo porque tú sabes que es la máxima autoridad. Contra eso no se puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Ni Satanás, ni usted, nadie puede hacer nada. ¿Qué? ¿A dónde me voy? Desocúpala para siempre esta hija de Dios. Nunca me vuelves a ella. ¿Está listo para partir? Gemer. ¿Está listo para partir? Recuerde todo, ¿ok? ¿Está listo para pararte la orden? ¿Qué te falta? De sus hijos. Que de sus hijos también, ¿ok? Saca todo lo que está en sus hijos. Y empaca todo.
Paca toda la maleta y te vas de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Reempaca, recoge, mete toda la mochila en tu empaque, en tu bolsa y te vas de ahí para siempre de esta familia en el nombre de Jesucristo. Esta mujer queda totalmente libre. El pacto de sangre de Jesucristo es el que actualmente para siempre manda en la vida de los hijos de Dios, de los cristianos. Esta mujer queda libre ahora. ¿Quién está ahora ahí? Nombre de Jesucristo. Llamo al demonio que se llamaba Capitán de Capitanes. ¿Estás ahí? Nombre de Jesucristo. Llamo al demonio que presenta dentro de Jehová Dios. El demonio que se llamaba Capitán de Capitanes ahí. ¿Quieres? ¿Puedes sustentar al trono de Jehová Dios que eres tú? Sí. ¿El demonio Saúl se fue con su reino? ¿Se fueron todos ya? ¿Tú vas hasta ahí? Hay una piedra que pusieron, que es de otra galaxia, y la pusieron del lado izquierdo, y Saúl estaba encargado de ello. Esa piedra está ahí. Él está a punto de irse, pero está esa piedra ahí. Ok. ¿La piedra es de otra galaxia? ¿De qué piedra está hablando? ¿Piedra física? Es una piedra. Okay. De otra dimensión. ¿Qué clase de piedra es? Es de otra galaxia. Ok. Entonces, la mujer esta que lo hizo sabe cómo transferirse a galaxias extrañas para que otros brujos no puedan quitar lo que ella depositó ahí. Entonces esa bruja es una bruja que sabe muchas cosas, ¿no? De otras galaxias. De otras galaxias. Puede quitar. Digamos de otros planetas. Ok. Entonces la única forma que se vaya a Saúl de ahí es porque quiten la piedra esa. Ok. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En el nombre de Jesucristo, yo mando la espada, que es más cortante que espada, que es la palabra de Dios, más cortante que espada, doble filo. Y llego donde está esa piedra. Esa piedra es tóxica. Si la rompes, va a derramar toxinas. Es tóxica. Ok, entonces no se puede romper la piedra. Lo que se puede hacer es otra forma. Ok. En el nombre de Jesucristo, tomo la espada y tomo esa roca y la llevo y la limpio con calma. En el nombre de Jesús la limpio. Le quito todo en el nombre de Jesús. Todo lo que es tóxico se lo quito en el nombre de Jesucristo. Purifico esa piedra en el nombre de Jesús. La remuevo donde está colocada, la remuevo en el nombre de Jesucristo. Cancelo las oraciones que le hicieron ahí en el nombre de Jesús. La desentierro, si está enterrada, todo lo quito en el nombre de Jesús. Bendigo esa piedra en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Vete de ahí, Saúl, ahora sí, recuerda el nombre de Jesús, toda la cosa. Fuera de ahí. Para siempre. ¿Quién está ahí? ¿Está el demonio llamado Capitán de Capitanes? ¿Ahí?
Llamo al demonio de capitán, capitán de capitanes, demonio. ¿Estás ahí? Saúl se fue. Te amo el demonio de capitanes, capitanes que está ahí, que está ahorita hablando. ¿Estás ahí? Ok. La piedra fue removida, todo se anuló. Saúl se fue ya. Ok. Tú te quedas un poquito ahí, capitán, capitanes. Voy a dar la orden a Saúl. Saúl, te comando en el nombre de Jesucristo. Te vas de esta familia de inmediato. No tienes ya ningún derecho legal. No tienes ningún permiso, ninguna autoridad sobre esta familia. Todo quedó cancelado. Todo quedó cancelado. No hay opción. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te vas de ella para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Totalmente. En el nombre de Jesús, mi Señor. Demonio, capitán, capitán, se fue, Saúl. Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios, que dice la verdad. No sé. No sabes. Antes sabías y ahora no sabes. Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios, que dice la verdad, que no sabes. Ok. Sí sabes.